Hoy se ha conocido la abdicación en la figura de su hijo del rey español Juan Carlos I de Borbón. El modelo político-institucional derivado de la reforma del franquismo está en una profunda crisis de régimen. Este modelo no es capaz de contener las reivindicaciones democráticas de los diferentes pueblos ni de la ciudadanía del Estado. La abdicación del rey es síntoma de ello y una operación estética, un mero lavado de imagen para mejorar la imagen del régimen. Muestra de la crisis del modelo político institucional es también la crisis de legitimidad de los partidos políticos que sustentan al régimen. Los resultados obtenidos por el PP y el PSOE en las elecciones europeas son un claro ejemplo de ello. Tal y como hemos denunciado en numerosas ocasiones, el modelo político institucional pactado al final del franquismo con el propio franquismo representa la falta de democracia, la negación de nuestro pueblo y de los derechos que le corresponden y la falta de ruptura democrática respecto a la dictadura franquista. La Casa Real es la mayor evidencia de esa falta de democracia, y así lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. La última en los recientes viajes a Euskal Herria de Juan Carlos y Felipe de Borbón. La fase iniciada con la reforma del franquismo del 77, que tenía como heredero a Juan Carlos, tendría que haber terminado con la abdicación anunciada hoy. Y es que todos los conflictos existentes con la imposición del régimen de 1977 siguen intactos. La abdicación de Juan Carlos, del rey español, no supone ningún cambio. El modelo político-institucional, basado en la negación de los pueblos, se mantiene. La monarquía es una institución totalmente ajena a la realidad de Euskal Herria. Ni Juan Carlos ni Felipe han representado, representan ni representarán al pueblo vasco. EH Bildu realiza un llamamiento a las fuerzas políticas que hace 35 años renegaron de una ruptura democrática que no realicen ahora la misma elección, la de sostener a un régimen antidemocrático, que opten por el respeto a los derechos de los pueblos y las personas. Por ello, seguiremos trabajando para una verdadera ruptura democrática, es decir, seguiremos luchando por el derecho a decidir su futuro que le corresponde a nuestro pueblo y por todos los derechos de todas las personas. Euskal Herria Bildu apuesta por la construcción de una República Vasca libre, de hombres y mujeres libres e iguales. ...y llama a acumular fuerzas en esa misma dirección. Y en ese sentido, hoy hemos decidido participar de las movilizaciones... ...y convocar a las siete y media movilizaciones en toda Euskal Herria... ...con un foco especial en las que se lleven a cabo en las capitales de Ego Euskal Herria... ...a las siete y media en, en La Riaga, en Bilbo, en el Boulevard, en Donostia... ...en la Virgen Blanca, en Gasteiz y en la Udal Plaza, en Iruña. Junto a ello... llevaremos a cabo diferentes iniciativas institucionales a todos os ámbitos en los que estamos presentes para avanzar na reivindicación e na reclamación na exigencia democrática que hoy os hemos planteado.